Se le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a alias Nanis, capturado hace 3 días y procesado por la desaparición y el homicidio de un menor de 16 años. Esta y otras noticias en nuestro siguiente resumen informativo. El juzgado 25 penal de Medellín dio medida de aseguramiento en centro carcelario a alias Nanis, presunto cabecilla del clan del Golfo de Medellín y quien es investigado por el homicidio de Miguel Ángel Castellanos, un joven de 16 años. Se le imputaron cargos por tortura, secuestro, homicidio, concierto para delinquir y desplazamiento. Gracias a la información de la comunidad, la policía capturó a un presunto homicida quien minutos antes habría asesinado con arma de fuego a un hombre de 33 años en zona rural de Caucasia. En otro operativo capturaron a una persona en ese mismo municipio en poder de 17 millones de pesos que habría robado en un establecimiento comercial de la zona. En medio de un combate en la vereda La Rica de Ituango, el ejército capturó a dos presuntos integrantes del clan del Golfo conocidos con los alias de Daniel y Monoloco. En el operativo se incautaron dos fusiles, tres artefactos explosivos, 995 cartuchos y material de intendencia.